Vamos a enlazarnos vía telefónica con el licenciado en Derecho, Miguel Alonso Raya, quien es diputado federal por parte del PRD por el estado de Guanajuato y también es integrante de varias comisiones como la de Energía, de Seguridad Social y Comunicaciones. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes y buenas tardes. Oiga, pues platíquenos que están muy encerraditos allá en la Cámara discutiendo ya los dictámenes en comisiones de la reforma energética. Platíquenos un poco sobre los trabajos que se están realizando, por favor. Bueno, empezamos el día, sí como no, con mucho gusto, empezamos el día de ayer a recibir, a atender las minutas que nos está enviando la Cámara de Senadores. Ayer discutimos la ley de hidrocarburos y hoy discutimos la ley para la industria eléctrica y la ley para la geotermia. Entonces lo que tiene que ver con la ley de aguas, y mañana discutiremos la ley de Pemex seguramente, y así hasta terminar alrededor de el sábado, viernes o sábado, con los dictámenes que corresponden a la Cámara de Diputados, y estar en condiciones de a partir de lunes iniciar periodo extraordinario en el pleno de la Cámara de Diputados en ese calendario estamos en estos momentos. ¿Cuál es la postura de la fracción parlamentaria del PRD en torno a esta reforma, diputado? A ver, Ivonne, nosotros consideramos indiscutiblemente que se requiere una transformación del sector energético y una transformación como consecuencia pues de las empresas, diríamos, claves o estratégicas dentro del sector energético, que tienen que ser el caso de Pemex como el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que no compartimos, y esa transformación implica pues órganos reguladores fuertes para evitar, para combatir en serio la corrupción, evitar despilfarros, garantizar que funcionen como debieran, con suficiente transparencia, claridad, rendición de cuentas, una y otra. Requerimos consejos independientes en ambas. Necesitamos que ambas tengan un régimen fiscal que les permita que no sean sangradas en sus finanzas, y autonomía presupuestal pues para efecto de poder tener márgenes de inversión y elaboración de plan de negocios para que puedan funcionar realmente como empresas del Estado mexicano y puedan responderle a la nación y estar en condiciones en todo caso pues de competir con otras empresas, si es que así se desea o se quiere por parte de los órganos de gobierno del país. Pero en las leyes, en lo que hasta ahora se ha presentado, lo que hacen en la práctica es sitiar, debilitar, atarle las manos a estas empresas con la intención de debilitarlas y abrirle paso a los particulares y en el caso de hidrocarburos a la inversión extranjera, a las transnacionales, para que vengan y prácticamente a sus anchas puedan explorar y explotar los hidrocarburos, manteniendo a Pemex con las manos amarradas, porque seguirá de aquí a no sé cuánto tiempo teniendo que entregar, aparte de impuestos, el pago de derechos de los 4.7% del PIB, que implica que Pemex tiene que estar entregando alrededor de 900 mil millones de pesos para las finanzas públicas año con año, y eso se lo están cobrando cada semana de manera constante y en efectivo, para garantizar liquidez de las finanzas de la Secretaría de Hacienda. Entonces, en esas condiciones, ni ese trato de para Pemex y para Comisión Federal, pues indiscutiblemente que a ninguna empresa lo aguanta. No hay quien aguante competir de esa manera. Entonces se argumenta que estas empresas están endeudadas, que no están en condiciones de invertir, que tienen un conjunto de deficiencias, etcétera. El problema es por qué llegaron a esa situación. Si tuvimos, por ejemplo, en el caso del periodo de los gobiernos del PAN, 1.200 mil millones de pesos nada más de excedentes petroleros.
Entonces, ¿por qué no se invirtió ese dinero en las empresas en vez de andarlo distribuyendo entre los gobernadores cómplices del fraude que hizo Calderón? Entonces son parte indiscutiblemente de los cuestionamientos y las discusiones que estamos dando en el marco de la Comisión de Energía. Diputado, pues ya se ven las discusiones, que ya están haciendo alianzas otros partidos políticos. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se van a levantar de la mesa nuevamente? ¿Van a negociar? ¿O cuál cree que sea los criterios que estén defendiendo los otros partidos como el PRI y el PAN también? Bueno, lo que estamos hasta ahora hemos venido discutiendo, cada quien fijando posturas. A nosotros nos interesa generar condiciones para un ambiente donde se permita debatir y que quede claro frente a la opinión pública, y por eso, entre otras cosas, agradezco esta oportunidad, Ivonne, para dejar claro frente a tu auditorio, a los radioescuchas, bueno, cuál es la postura que tenemos. O sea, no estamos tampoco ni descubriendo el agua tibia ni inventando el hilo negro. Simplemente queremos que la gente conozca, bueno, cuáles son la postura que tienen hoy el PRI y el PAN y cuál es la postura que tenemos quienes nos oponemos a esta situación que se está generando. Porque yo creo que las decisiones que se tomen pues van a tener repercusiones. Se le apuesta mucho, en nuestra opinión, se idealiza el asunto de las privatizaciones, y hasta ahora, que yo sepa, y de lo que se puede, diríamos, observar, las privatizaciones realizadas en el país pues no han resultado buenas. Ahí está la de la banca, ahí está la de Telmex, ahí están la de ferrocarriles, y bueno, a ver, ¿quién se puede poner a defender ese esquema o ese tipo de privatizaciones? Ayudaron a bajar los costos de los servicios, ayudaron a generar mejores productos, mejores servicios para la población. No es así. Se ayudaron a generar nuevos ricos, indiscutiblemente, pero que le hayan servido eso a la ciudadanía, a la nación, a la población, pues no es por ahí el camino. Como no es por ahí, pues no es ese camino el que debe transitarse para resolver los problemas que tiene Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿habrá o no beneficios para los ciudadanos, o nada más la están dando a tole con el dedo y están diciendo una serie de mentiras para nada más aprobar y que se pase en fast track este tipo de dictámenes? A ver, qué bueno que me preguntas eso, porque a ver, lo que más he ofrecido es el asunto de que estas medidas que se están tomando, esta reforma que está haciendo en el sector energético, particularmente que involucra a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, es para bajar el costo de las tarifas eléctricas y del gas. Bueno, la cuestión es, ya lo han dicho varios senadores, lo dijo recientemente el senador Cordero en su intervención, lo dijo Preciado también en estos días, y los compañeros diputados acá tienen que reconocer, los del PRI y del PAN, que, a ver, no se está en condiciones ni se puede hacer el compromiso de que van a bajar las tarifas en los próximos años, como plantean. ¿Porque eso de qué depende? Pues depende de que encuentres gas, y de que encuentres gas a bajo precio, bajo costo, que te permita entonces transformar las plantas que hoy funcionan con combustóleo, las que funcionan con diésel, etcétera, de las generadoras de energía eléctrica, para entonces a transformarlas y cambiarles a gas y te salga más barato la producción. Y eso pues no es una cosa, no es como enchílame otra, ¿no? Es un asunto que evidentemente va a llevar tiempo, y va a depender pues de que tengamos condiciones de encontrar este recurso en el subsuelo, y que tengamos condiciones de éxito en la bronca de la extracción, y que al mismo tiempo tengamos capacidad de importar gas a bajo precio, que cada día en todo caso moviendo, elevando el asunto ahí en la relación con Estados Unidos, ¿no? Diputado, tenemos nada más 30 segundos. ¿Qué sigue en la Cámara de Diputados en torno a la reforma energética? Pues va a seguir, siguen estos toda esta semana, vamos a seguir en comisiones discutiendo las minutas y luego los dictámenes que tenemos aquí
en la Cámara en materia de ingresos y egresos, que será lo que discutamos entre viernes y sábado más tardar, y estar listos para iniciar nuestro periodo extraordinario. Claro. Ya en el pleno a partir del lunes. Muchísimas gracias, Miguel Alonso Raya, diputado federal del PRD por el estado de Guanajuato. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muy amable a ti y a tu auditorio. Y esperamos que esté por aquí en el estudio de Radio Fórmula en Punto Crítico, aquí para tener una mesa del trabajo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Muy amable.